Soy Javier y hoy haré lo que vengo haciendo estos días, comentando Brasil 2014. Si quieres te puedes suscribir al canal de YouTube José Carlos Pérez Rodríguez. En este video verás el triunfo de Colombia 3-0 y el baile vallenato, ¿eh? Colombia, Colombia la cafetera, forma con los Pinayeves, Zapata Armero, Águila, Zúñiga, Sánchez, Cuadrado, Jaime Rodríguez, Teófilo Gutiérrez. Grupo C, Colombia versus Grecia, una de las mejores defensas de Sudamérica y de Europa. Frente a frente, pero el partido que veníamos a ver duró tan solo 5 minutos, con un gol de Armero, jugada que inicia el arquero Ospina. Tuvimos que ver a un Grecia que salió a jugar un poquito más ofensivo, pero no creaba muchos peligros de gol, mientras Colombia también llegaba y creaba un poquito, pero un poquito. Tanto más, pero no mucho, no mucho, ¿eh? En los últimos 10 minutos volvimos a ver el partido que vinimos a ver, un Grecia defendiendo y un Colombia atacando. Final del primer tiempo, Colombia 1, Grecia 0. En los primeros instantes de este primer tiempo vimos un partido bastante parejo, pero después vimos el partido que vinimos a ver, este Colombia atacando, 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 y el Grecia defendiendo. Vimos el embudo en este partido. Y nuevamente Colombia con Teófilo Gutiérrez, con Teófilo Gutiérrez, un gol tempranero. Lo que permitió al cuadro griego tomar más las banderas para irse a la ofensiva. Y vimos, y vimos, y vimos un gol que era gol. Era más fácil echarla dentro que afuera, pero el griego la echó al palo, la reventó. En Grecia no vimos más que escaramuzas, intentos de jugar a la pelota, pero este partido. El segundo tiempo, casi todo el segundo tiempo se jugó al ritmo de la cumbia, del vallenato colombiano. Cuando ya no había más que hacer y el partido nos decía adiós, chao, bye, bye. James Rodríguez hace el tercer gol para Colombia. Colombia 3.